Buenos días, amigos acuarianos, ¿cómo les va? Hoy nos encontramos en Punta Médanos. Miren lo que es esto. Lleno de motorhomes. Y acá estamos en familia compartiendo un día de pesca. Con el amigo Miguel, con Nelly. Y bueno, ya las cañas en el agua esperando que se empiecen a mover esas punteras. Particularidades que tiene la pesca en el Punta Médanos es meterse en esta canaleta, como está haciendo nuestro amigo Miguel. Parece riesgoso, pero ahí nomás hay una canaleta pequeña, y caminar hasta la próxima canaleta y poder hacer un tiro más alejado. El mar está bajando y es el momento que se puede hacer este tipo de lanzamiento. Hay mucho viento norte. El mar no está óptimo. Y ahora emprender el regreso. Mucha gente en Punta Médanos. Pero todavía descarne. Piezas todavía ninguna. ¿Pescadito, Miguel? Veremos, calculo que sí, está tirando bien. Puede ser.
A mí me trae. Pará. Hermoso. Bueno, esto para acuariano pesca. Para que vean que vale la pena meterse y tirar, ¿ves? ¿Dónde lo pescaste? Punta Médano, amigo. Punta Médano. Mi amigo Marcelo, el mago Requena. Esto va para acuariano pesca, Walter Zavala. A ver cuando venía la lucila a comerte un asado y a sacar un vinito o algo de eso. Bien de la boquita. Bueno, final de la jornada. Nos estamos regresando. Yo zapatero, pero bueno, Miguel pudo obtener dos capturas de corvina. Había mucho viento, aprovechamos la bajante, pero muy, muy escaso el pico. Así que bueno, habrá revancha. Nos vemos en la próxima. Qué pesquita, Miguel. ¿Viste, amigo? Mira, era grande. El bagrecito. Bueno, este es el final del video. Acá tenemos el resultado. Corvina que sacó mi amigo Miguel en Punta Médanos. Acompañado a la mañana. Con Nelly también. Un abrazo grande para todos los amigos acuarianos. Éxitos. Paso anteúltimo antes de comer el pescado. Acá está todo limpio de pescado. Vamos a hacer una fritanga. ¿Qué vamos a hacer, Miguel? Vamos a hacer una fritanga, Marci. Vamos a compartir en familia, ya que que no pescamos. Los que no pescamos. No, sí, obvio. Esto es en equipo, así que siempre cuando vamos a pescar con los amigos, no importa quién pesque. O sea, comemos todos. Bueno, contame de la encarne. ¿Con qué pescaste estas corvinas? Que es importante porque a veces no se da el pescado que come determinadas carnadas. Pero bueno, vos utilizaste lo mismo y te rindió. Aparte de meterte esos metros adentro que yo te filmé, sí, cuando... Está bien. Sí, arranqué y terminé encarnando igual. O sea, ponía un filecito de calamar arriba en el anzuelo, tipo fleco. Sí. Después ponía un pedazo de anchoa, preferentemente la cola, atándola bien arriba, siempre dejando libre el fleco del calamar. Bien. Y abajo, dejando la punta del anzuelo libre, le clavaba otro flequito más de calamar. Y así pesqué todo el día, de la misma manera. Calamar y anchoa. Calamar y anchoa. Calamar y anchoa. Siempre atándolo así. Siempre un viejo pescador me dijo en el muelle una vez, me dice, dejalo que se mueva. Cuando te encarnás con calamar, dejá que se mueva. Dice, tiene que moverse bajo el agua, no tiene que estar fijo el anzuelo.
Entonces, bueno, respeté eso y la verdad que me fue bastante bien. Bueno, amigos, próximo paso, esto se va a cocinar y van a ver cómo cocina, ¿no? Al disco, una fritanga. Al disco, fritanga, con unas papas. Y en honor a nuestro amigo, lo que se pesca se come, acá también lo vamos a comer nosotros. Seguro, seguro, seguro. Y después, buscar las cosas. Bueno, amigos, esto es el último paso de la pesca que le mostramos en el video anterior que ha hecho Miguel en Punta Médanos. Producto a freír, producto ya freído. Y acá tenemos el disquito y el cocinero. Acá. Hola, gente. A ver cómo está esto, che. Mira qué lindo. Espectacular. Acá tenemos las corvinas, el bagrecito de mar. Y Walter Zavala se lo pierde, lamentablemente se lo va a perder. Bueno, Walter, tendrá que venir a pescar vamos a tener que hacer otra fritanga. ¿Qué va a hacer? No queda otra. Ojalá que sea con lo que pesque él. Así se saca las ganas de venir a pescar y agarrar algo lindo. Bueno, ¿con qué lo vamos a acompañar esto, Miguel? Vamos a acompañar con unas papas fritas y unas batatas fritas también hechas al disco. Bueno. Si Dios quiere. En un ratito las freímos. ¿Y papá? ¿Cómo la ve las papas? ¿Vienen? Papas fritas. Para acompañar el... Para acompañarlos. La fritanga de la corvina y el bagre. Exactamente. Y después vamos a tirar una tandita también de batata. Y batata. Qué bueno que va a estar esto. Nos vemos en un ratito. Para los amigos acuarianos. Y por último, batatas fritas. Y la mesa está servida. Papas por acá. Pescado por acá, patatas por acá, y ahora a degustar. Muchas gracias, y esto ha sido el final de la pesca de corvinas y bagre de mar.